Bienvenidos sean todos a este programa Iglesia y Actualidad, donde vemos todo el acontecer actual y mundial a través de los ojos de la fe. Y como siempre, Milian Reyes Solano y el Padre Cecilio, junto a un servidor Eugenio Pérez, a su orden. Hola a todos, ¿cómo se sienten? Estoy feliz de la vida, de estar contigo, de estar con Milian y de estar también con cada uno de ustedes. Feliz de la vida, como siempre. Yo igual, muy contenta de que tenga la oportunidad de compartir con ustedes una semana más y también contenta de recibir siempre la acogida y el cariño de la gente que nos ve. Así es, y estamos metidos ya en el mes de febrero, mejor conocido como el mes de la patria aquí en Dominicana, y con esa alegría, pues nosotros siempre abrazamos todo el esfuerzo que cada dominicano, que cada dominicana hace día a día para hacer de nuestro país un mejor país. Y hay tanta gente dándolo todo, todos los días, señores. Tantos dominicanos creativos, alegres, sonrientes, fajadores, resilientes. Gente que se levanta día a día de sol a sol para no solamente llevar lo mejor a su familia y a su casa, sino para representar al país de manera grandiosa en cualquier área. Deporte, arte, música, política, you name it, ¿verdad? Y a nivel de fe, ni hablar. ¿Cuántos dominicanos allá afuera que están cantando, que están predicando, que están escribiendo libros, que están haciendo un montón de cosas solo por el Evangelio? ¿Verdad que sí, padre? Mi respeto y admiración a todos esos hombres y mujeres que día a día dan lo mejor de sí para que tengamos una mejor sociedad. Mucha gente también en silencio, que tú ni cuenta te das que están ahí. En el silencio, trabajando como las abejas. Tras cámara. Sí, yo creo que esos son más. Son mucho más. Sí, son mucho más ese dominicano trabajador que cada día se levanta para construir un mejor mañana. Este es un pueblo lleno de gente heroína, de gente que da lo mejor por su país. Te vas por los pueblos y ves ese derroche de cariño, de afecto que caracteriza al pueblo dominicano. Bueno, pues siendo así, comenzamos en fa, ¿verdad? Con la palabra, como cada semana. Adelante. Bien, el evangelio que tenemos para este fin de semana está tomado de San Marcos, capítulo 1, versos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la acogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Y al encontrarlo, le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él les responde, «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, acabamos de escuchar este evangelio muy importante para nuestra vida de fe, el evangelio de San Marcos. Marcos se empeña en decirnos quién es Jesús y al decírnoslo no lo hace de una manera teórica o de una manera abstracta, sino que pone a Jesús laborando, ejecutando su obra más importante, la que él vino al mundo, hacer presente, visible, el reino de Dios. Y por eso toca los corazones, la vida de aquellas personas más vulnerables,
como los enfermos, los leprosos, asistencia a las viudas y a las personas más necesitadas. Recordemos que los pobres de Yahvé son los preferidos del Señor. Y un elemento importante en que Jesús demuestra de que el amor de Dios ha llegado a nuestra vida, sanando las enfermedades. Y dice que allí en Cafarnaúm andaba él con Santiago y Juan, y le presentaron la suegra de Pedro que estaba enferma y él la curó. Le llevaron otros enfermos, también les impuso las manos y fue curando las enfermedades. Un elemento importante de este evangelio es que Jesús deja claro a qué vino también, a dar a conocer el amor de Dios, el evangelio. Por eso tengo que anunciar el evangelio también en otras aldeas. E iba recorriendo toda Galilea, toda Cafarnaúm y todas aquellas comunidades aledañas. Este mensaje no es solamente para que nosotros nos limitemos a oírlo, a escucharlo, sino que también nosotros tratemos de, como Jesús, llevar este evangelio con el testimonio de vida. Quizás no podamos hacer otros milagros como lo que hizo Jesús, pero sí podemos orar y acompañar a las personas para que Jesús siga haciendo el milagro que sabemos que lo sigue haciendo hoy, para que nos cure de nuestras enfermedades, del mal, ¿verdad?, del pecado que nos asedia y que no nos hace ser felices. Por eso es una realidad y es una tarea de ti, de mí, de cada uno de los bautizados y bautizadas, de dar a conocer el evangelio de Jesús por todas partes. Pues se agradece mucho una oración, ese acompañamiento en estos tiempos que corren. Y yo leí en estos días en las redes sociales un post que decía, ¿qué mejor manera de demostrarle amor a tu prójimo, a tu amigo, a tu hermano, orando por él? O sea, no hay otra mejor oración, no hay otra mejor, perdón, muestra de cariño. Exacto. Porque estás pensando en esa persona, te preocupa lo que le está sucediendo. Y si te recuerdas de él, quizás cuando amanece o cuando termine el día, qué bonito tener a esa persona pendiente. Así no está sola. Es una forma de tú decirle que no está sola. Claro. Tú sabes que yo pensando, esa fiebre tenía la mamá de Pedro. Era COVID. ¿No? La suegra. La suegra, al menos. Sí, la suegra. Ya había COVID en esa época, sí. No, o sea, los chinos estaban ahí todavía. Bendito Dios. Eso definitivamente creo que evidencia algo también. El tema de los signos del reino, ¿verdad? Cómo Jesús iba orando, iba haciendo el bien y lo que hacía la gente era acercarse. Y habla mucho del ministerio de Jesús, como dice el Padre. ¿Qué era lo que hacía Jesús? O sea, hay gente que bueno, predica, hay gente que, bueno, hace música, lo que estábamos hablando ahorita. Hay gente que hace programas o que graba tras cámaras, ¿verdad? O que está planificando un retiro o que suapea el piso en donde se va a hacer el retiro. ¿Pero qué era lo que hacía Jesús? Pues orar por los que sufren. Por orar por los que sufren. Ese era el ministerio de Jesús. Y a través de ese ministerio era, o sea, no, el propósito no era solo llevar oración, era mostrar los signos del reino. Y estábamos, y todavía hoy estamos viviendo el reino en la tierra, cada vez que nos ponemos a orar por alguien que está sufriendo. Y muy, muy adecuado, bueno, como siempre, cada vez que uno lee la palabra, uno lo puede actualizar, ¿verdad? Así como se llama este programa. Muy adecuado en este momento en donde estamos viendo tanta gente enferma. Desde luego, con los cuidados adecuados, ¿verdad? Pero se nos ocurre orar por la gente que está sufriendo alrededor de nosotros. Y no nada más el sufrimiento físico, ¿verdad? O sea, también hay un sufrimiento emocional, espiritual, por supuesto, mental. Y lo primero que decimos es, vamos para el médico, que está bien, tienes que ir al médico. Uh-huh. Pero nos pasa remotamente por la cabeza, quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios por ti. Y bueno, esto, obviamente esto es una conversación
entre cristianos, ¿verdad? Entre personas que siguen a Cristo. Personas ya. Porque definitivamente requiere de fe, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y aquí, Padre, yo le pregunto, o sea, ¿cualquiera puede orar por sanación? ¿Cualquier persona? Sí, porque orar no es otra cosa que pedir a Dios como amigo. Que no es el poder de uno que sale, ¿verdad? No es el poder, nunca es el poder mío, el poder tuyo, porque Jesús es el que sigue sanando. Y es bueno hacer notar que Jesús vino a hacer esta obra, pero la obra de Jesús es la obra del Padre. La revelación del Padre es Jesús, la plenitud de la revelación. Entonces, si Jesús vino a sanar enfermos, a acompañar a las personas, es un signo de que el amor de Dios ha llegado a nuestros hogares, a nuestra humanidad. Entonces, yo creo que todos podemos orar. Fíjate, Eugenio y Emilian, hasta los no bautizados pueden orar, porque la fe es aceptación de Dios, aceptación de la vida cristiana, esa es la fe. Yo puedo orar aún sin el bautismo. Yo no tengo que estar todos los días en la iglesia. Y Emilian tocaba un tema muy importante al principio, porque yo puedo también transmitir el evangelio acompañando a una persona aún sin orar, porque el bien que yo hago y el deseo de hacer lo mejor por la otra persona, esto también es de Dios y nos invita a entrar en este clima de verdad. Y una pregunta, o sea, ¿hay alguna correlación porque llevamos 2 semanas que Jesús está orando por la gente y sacando demonios? Tenemos 2 semanas y bueno, y sabemos que... Es bueno explicar que estamos viviendo el ciclo litúrgico B, y en el ciclo, en el ciclo B litúrgico, el evangelio es de Marcos, en el A de Mateo, en el B de Marcos, en el C de Lucas. El viejo Lucas. Entonces, es bueno saber que el evangelio de Lucas, de Marcos, comienza con la vida adulta de Jesús, haciendo de una vez el milagro y llamando a la conversión. En el primer capítulo comienza, conviértanse, cambien de actitud, y nos presenta la figura de Juan el Bautista. Sin embargo, en Lucas y Mateo sí presenta la infancia de Jesús. Entonces, como estamos comenzando leyendo este evangelio, entonces comienza con las señales milagrosas de Jesús, que es la que estamos leyendo. Lo interesante es que está sucediendo justo en los momentos que estamos viviendo. Yo creo que sí. Más que nada para, pienso yo, que recordarnos que ahí en la oración y el acompañamiento que yo hago mucho énfasis en el tema del acompañamiento, porque hoy todo el mundo está un poco alejado, de manera consciente o inconsciente. Tenemos este virus y ya la gente con la que uno quizás no tenía ese contacto diario, ahora todavía es más distante. Ya el que era conocido ahora prácticamente va a ser un desconocido. Entonces, la pandemia nos ha llevado a esto, ¿verdad? Sí, aunque por sí, más mucha que uno se vea, ya no es lo mismo, ya no nos podemos acercar como lo hacíamos antes. Entonces, yo creo que hay que ver de qué manera podemos lograr ese acompañamiento, que la persona no sienta que te olvidaste de él y ahora más que quizás se quedó sin trabajo o no sé, o tiene una crisis familiar, porque también esto ha traído muchas crisis familiares en todo el mundo. Entonces, es como un refresh de las cosas a las que nos tenemos que apegar en estos tiempos. Emilian, y a acompañar para transmitir esperanza y valores. Porque a veces acompañamos a los otros para meter miedo. Y contando los muertos, y contando los infectados del COVID, de este virus que nos afecta, para transmitir vida, para transmitir esperanza. Estoy contigo, confía. Léete un buen libro, lee la palabra de Dios. Ora, para transmitir vida, siempre acompañar para transmitir esperanza. Interesante, porque que también depende en qué etapa de la vida tú estés en este momento. Lo digo porque el otro día estaba en una reunión de unos hermanos de comunidad, en donde la gran mayoría son tercera edad. Y obviamente el tema, aunque ya estamos desde marzo del año pasado, el tema sigue siendo el COVID. Sí, y en mi mente yo estaba de que, bueno, yo creo que podemos hablar de otra cosa, ¿verdad? Porque
tenemos desde marzo hablando del bendito COVID. Lo cual está bien, hay que estar al día al con día, eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me hice empático, ¿verdad? O sea, sí. Dije, cónchale, o sea, muchos de esos que estaban ahí son gente que no se atreven a pisar fuera de su casa y van para un año, sí. Que no salen de no su salido, casa. Aún no han salido, aún no han salido. Ni para la esquina. O sea, yo duro una semana en mi casa y yo me estoy volviendo loco caminando por la pared y habría que orar por mí. Por otro tipo para de no cosas. Quedar para nada. Sí, 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 sí. Pero vaya, al final del día es hacernos, y creo que es lo que el Señor nos invita a través de esta palabra, hacernos empáticos. Sí. Al sufrimiento ajeno, al sufrimiento del otro, y tener la capacidad de ofrecer oración, aún en el dolor, aún cuando a ti también te están pasando cosas. A veces me pongo muy pesimista o muy crudo y digo, a nadie le importa cómo tú te sientes. Eso es algo que nosotros nos decimos en nuestra juventud para sentirnos bien, para alimentar nuestro ego. Pero el ciclo lo puedes romper tú. O sea, a ti sí te puede importar cómo se siente el otro. Y si te importa y tú crees en Dios, ora por esa persona. Vuélvete empático. Y en mi experiencia, orando por los demás, señores, no hay un día que yo no haya orado por otra gente que yo no haya recibido más que lo que estoy dando. Qué bien. Es una cosa. No, y tú dijiste algo muy importante, el tema de romper el ciclo. Hay gente que, bueno, tú no me buscas, no, yo tampoco lo voy a buscar. Ajá, entonces, sí. ¿Qué pasa de tu humanidad? Si tú no me buscas, yo no te busco, porque tú no me buscas. Una actitud negativa. Sí. Hay que romper con eso. Padre, una última idea, bueno, antes de ir. Yo creo que a raíz de lo que estamos hablando, simple y llanamente, abrirnos al otro para ir al encuentro y también para dejar que el otro llegue a nuestro encuentro, para acompañar este proceso con vida y esperanza. Así es que vamos a seguir unidos en la fe, en la oración, yendo a la iglesia, pero si tú no vas a la iglesia tampoco, desde tu casa, la iglesia eres tú, la iglesia la llevamos también dentro, en nuestros corazones. Bueno, y con esa idea nos vamos a una breve pausa y continuamos con más aquí en Iglesia de Actualidad. Gracias, Padre. Muy bonito.